Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Hoy tenemos con nosotros a Javier Abad Velasco, profesional con más de 35 años de experiencia en el sector de las tecnologías de la información, comunicaciones y ciberseguridad, desempeñando puestos de responsabilidad comercial en compañías multinacionales. Actualmente colabora como guía voluntario en el Museo de América de Madrid y, como veremos, es un gran aficionado a los temas relacionados con la construcción naval. El tema de hoy, como bien sabéis, es la carpintería de ribera. Es un elemento fundamental dentro del patrimonio inmaterial de un territorio y está fuertemente vinculado con la cultura marítima. Tomando como ejemplo la última carpintería de ribera existente en Asturias, la ponencia pretende dar a conocer los aspectos generales de esta técnica de construcción tradicional, así como algunos detalles singulares del patrimonio cultural e históricos de este rincón del occidente asturiano. La intervención, como siempre, tendrá una duración de 45 o 50 minutos y las preguntas podrán hacerlas a través del chat y yo misma las leeré. Por último, como siempre, les rogamos que mantengan sus micrófonos y cámaras apagadas para que se pueda desarrollar perfectamente la conferencia. Y si ya está todo, Javier, espero que nuestros participantes disfruten mucho de la ponencia y cuando quieras tienes la palabra. Hola, buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? ¿Me oyes? Perfectamente. Muy bien, pues nada, buenas tardes a ti, a compañeros de Hispania Nostra. Gracias a todos por la asistencia. Muy buenas tardes. Un saludo especial a Laura y todos los compañeros de Hispania Nostra. Y nada, espero que podáis, digamos, pasároslo tan bien como yo preparando esta ponencia de carpintería de ribera, pues porque soy un gran aficionado y me gustaría transmitiros un poco el impacto que tiene este tipo de actividades, trabajos, digamos, oficios dentro de lo que pudiera ser un patrimonio inmaterial de una región, de un país o, como vamos a ver ahora, de un área muy concreto de Asturias. ¿De acuerdo? En primer lugar, voy a arrancaros aquí la presentación. ¿Se ve bien, Laura? Perfectamente, Javier. Muy bien. Bueno, pues lo primero a todos deciros que aunque el título que he puesto es de una carpintería de ribera tradicional en la Ría de Leo, bueno, también disculparme a aquellos que tengáis un ascendiente gallego, ¿vale? Porque también el nombre de la ría es Ría de Ribadeo, ¿vale? Entonces, sin entrar en disquisiciones territoriales ni nada por el estilo, se puede llamar de las dos formas, Ría de Ribadeo o Ría de Leo. Y yo, un poco en honor a Martín, que es el carpintero de ribera que veis aquí trabajando agachado en el bote que está construyendo, como él es asturiano, me he atrevido a ponerle el nombre de Ría de Leo, un poco también en honor a su localización. Así que, bueno, pues os pido eso, relajaros, disfrutar un poco como yo he disfrutado preparando esta ponencia. Y antes de empezar, como muy bien indicaba Laura, quiero aprovechar esta introducción para hacer un pequeño minuto de publicidad, en tono de broma, obviamente, pues para indicaros, como ha comentado Laura, que soy guía voluntario en el Museo de América. Solemos ayudar al museo en lo que es guiar a todo lo que son grupos de estudiantes, de ESO, bachillerato, universitarios, centros culturales, etcétera, a mostrarles y a guiarles el museo. Y aprovecho esta presencia aquí, pues, para hacer un poco de propaganda y publicidad y animaros a todos los que sois de Madrid a aprovechar, encima con esta fecha que tenemos delante del Día de la Hispanidad, del 12 de octubre, a que visitéis el museo. Los que sois fuera de Madrid, si algún día venís, pues aparte de la oferta museística que tiene nuestra ciudad, aprovechéis también a ver todo lo que es el arte precolombino, virreinal y etnográfico que tenemos dentro de una de las colecciones más importantes de Europa, y que aprovechéis también estos días en el que hay unas visitas guiadas en concreto hablando de lo que es la arquitectura del museo, ¿de acuerdo? Esta joya arquitectónica creada por Luis Moya y Luis Martínez Feducci en los años 60, ¿vale? Con estas bóvedas tabicadas que tenéis aquí
espectaculares y que se ven en el museo, pues animaros a que lo podáis visitar y que, bueno, pues como yo, disfrutéis de este 80 aniversario desde que el museo se creó, ¿no? Allá por el 1941. ¿Vale? Bueno, pues aprovechar este minuto de publicidad, pediros disculpas si os ha parecido muy atrevido, pero creo que es interesante que también lo tengáis ahí en el horizonte, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a hablar un poco del tema de la carpintería de Ribera y un poco cuando empecé a preparar el trabajo, quiero comentaros también que yo he sido partícipe, ayudante o acompañante durante la construcción de un bote de vela tradicional. Bueno, pues cuando empecé a elaborar toda la información gráfica que vais a ver a continuación, quería, digamos, situarlo bien, ¿no? Y una de las formas en las que mejor puedo situar una de las cosas es definiéndolo correctamente y hablando un poco del alcance de lo que vamos a ver, ¿no? Y para ello no hago más que referenciar a nuestro Ministerio de Cultura, ¿vale? Ellos tienen la base de datos Thesaurus, a la cual tenéis ahí el enlace o simplemente con que pongáis en Google Thesaurus os va a direccionar y es una recomendación que os hago a todos los amantes del patrimonio, tanto material como inmaterial, ya que esta base de datos, que posiblemente muchos de vosotros la conozcáis, es en realidad un diccionario para dar a conocer la riqueza de nuestros bienes culturales mediante el vocabulario, ¿vale? Entonces, nuestra lengua tiene un vocabulario riquísimo que nos permite identificar, clasificar y describir cualquier elemento vinculado con lo que es el patrimonio. Y aquí en esta base de datos lo podéis tener. Y bueno, pues como muy bien pone el diccionario, ¿vale? Viene una definición para lo que es carpintería de Ribera. Para aquellos, me imagino que es de sobra conocido por todos vosotros, pero básicamente la carpintería de Ribera es una técnica de carpintería, de armar, como pone aquí en la transparencia, que se emplea una técnica de carpintería de construcción empleada específicamente en la construcción de barcos de madera. Pequeños, grandes, con cubierta, sin cubierta, en fin, vais a ver que hay un mundo tremendamente grande en este entorno, ¿no? Y en la nota de alcance que pone la base de datos Thesaurus y cómo lo define, deja claramente explicado que existen innumerables detalles de tanto en la terminología como en los elementos y técnicas que se utilizan para la construcción de estas embarcaciones, ¿no? Que depende principalmente de la zona, de los artesanos y de las épocas. Entonces, nosotros lo que vais a ver a continuación podría ser trasladable a cualquier carpintería de Ribera, creo yo. De toda nuestra costa en España, pues hay innumerables ejemplos, por desgracia cada vez tendiendo a menos, y os animo a que si algún día en el Mediterráneo, Cantábrico o en la costa atlántica de Galicia tenéis oportunidad de poder visitar algún pequeño taller o pequeña carpintería de estas características, lo hagáis, porque son tremendamente enriquecedores y porque estarán tremendamente agradecidos de vuestra visita a los carpinteros que todavía se ganan la vida realizando este tipo de actividad. Por centrarnos un poco en la historia de las carpinterías de Ribera, bueno, muy rápidamente comentaros que están tremendamente vinculadas con lo que es el patrimonio naval, no ya solamente de España, sino pues de la humanidad, ¿no? Allá pues desde hace 2000, del año 2000 antes de Cristo, con la cultura egipcia, bueno, pues ya se dio un impulso tremendamente grande tanto a lo que es la navegación fluvial como en lo que podríamos llamar las primeras técnicas de cabotaje, ¿de acuerdo? Posteriormente con la civilización o la cultura griega tuvo un impulso grande pues debido a todo lo que es el empuje que tuvo a nivel de batallas, conquistas, etcétera. Que os he puesto un ejemplo del trireme griego, esta embarcación con tres pisos en la que en cada piso iba una hilera de remeros, ¿no? Que se hicieron tremendamente famosas por su efectividad en la batalla de Salamina, ¿no? Esa batalla entre allá por el siglo V, creo que fue, antes de Cristo, entre atenienses y persas, ¿vale? Luego los romanos la evolucionaron con los quinquirremes, etcétera,
A todos nos aparecerán en la cabeza las imágenes de Ben-Hur, ¿de acuerdo? Con esas batallas de galeras. En el ambiente escandinavo, obviamente, los grandes navegantes con un barco tremendamente veloz y con mucha maniobrabilidad, que fue el terror de toda la costa norte europea, ¿no? Los dracar vikingos. Y ya por centrarnos un poco en la parte más hispánica, ¿no? Pues que os voy a contar a partir ya de finales del siglo XV, con lo que es el descubrimiento de América y con la evolución que tuvieron estas típicas embarcaciones iniciales, ¿no? Las llamadas cocas, ¿vale? Que, bueno, pues descaradamente son cascarones, ¿no? de nuez flotando y con los que se atrevían a realizar grandes distancias, y la evolución que tuvieron a urcas, carabelas, carracas, a partir ya del siglo XV, XVI, con todo el impulso que tuvo el descubrimiento de América, ¿no? Vuelvo al Museo de América para sacaros aquí esta vista de Sevilla, ¿no? Atribuido a Alonso Sánchez Coello, en el que, bueno, pues tiene un valor, el cuadro en sí mismo tiene un valor histórico, pero también documental del día a día en la ciudad de Sevilla, ¿no? Si os fijáis, bueno, aparte de la Giralda, la Casa de la Contratación, a mano izquierda el puente de Barcas, que es donde actualmente está el puente de Triana. Si os fijáis en la parte inferior izquierda, que os la amplío aquí a continuación, ¿vale? Aparecen una serie de personajes trabajando en lo que podíamos denominar el astillero o, digamos, las carpinterías dedicadas a lo que es la construcción de embarcaciones de aquella época, ¿no? Digamos que el siglo XVI fue el que dio un impulso tanto técnicamente como a nivel económico de toda esta, digamos, tecnología y situación, ¿no? de comercio que generó el poder dar el salto a América, ¿no? Bueno, pues a partir del siglo XVI, y pues centrarnos ya un poco más en la zona en la que vamos a estar, ¿de acuerdo? Estamos en lo que es la parte de Asturias. Nos vamos a ir a lo que denominamos la parte occidental de Asturias, ¿vale? Veis aquí ya un poco el territorio de frontera, podríamos denominar, entre Galicia y Asturias occidental. Y ya desde el siglo XII, este estuario del río Eo que tenéis aquí, ya desde el siglo XII permitió a los pueblos litorales que vais a ver aquí, en concreto un poco más ampliados, de Ribadeo, Vegadeo y Castropol, ¿de acuerdo? Empezar con un floreciente comercio de cabotaje, ¿no? En el que la pesca y la construcción naval pues jugaron un papel importante y primordial. Las ensenadas de esta ría, y en concreto me refiero a esta que tenéis aquí a mano derecha, que es donde nos vamos a centrar ahora, denominada la Linera, ahora volveremos a ella. Estas ensenadas pues tenían fondos arenosos que constituyeron unas excelentes condiciones para la varada y botadura de embarcaciones, ¿no? Vuelvo un poco para atrás, ¿no? Porque lo que ocurrió en los siglos, hasta prácticamente el siglo XVIII, es que esta ría se vio beneficiada por la influencia que tuvo el obispado de Mondoñedo y lo que denominamos las tierras altas de Oscos, ¿no? Posiblemente muchos habéis estado, conocéis Villanueva de Oscos, Santa Eulalia, Taramundi, con una oferta cultural y turística bastante, bastante potente, ¿vale? Pues esta influencia tanto de Mondoñedo como de las tierras altas de los Oscos facilitó el que fuera la ría un nexo comercial en el que se facilitó el desarrollo y la fortaleza de la construcción naval en la zona, ¿no? Estas regiones interiores de Oscos proporcionaban madera, herrajes, ferretería, peros de labranza, que toda la industria de cabotaje que se dio aquí en esta zona de la ría pues permitió surtir a los mercados tanto de Galicia como de Asturias, incluso de Castilla y, por supuesto, a todos los mercados
coloniales, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en esta zona. Aquí os he preparado un par de fotos para ilustraros. Posiblemente alguno hayáis tenido la suerte de pasar unas vacaciones, tener familiares, ser de aquí, ¿de acuerdo? Pero principalmente nos vamos a centrar en esta parte, en lo que os comentaba de estos fondos arenosos, aguas tranquilas. Aquí tenéis la ensenada de la Linera, que es, digamos, uno de los sitios donde se desarrolló mucho la actividad de carpintería de ribera, de construcción naval. Sitio muy tranquilo, que también tiene una salida, como veis aquí en estas dos fotos de la derecha, al mar Cantábrico, a través de lo que es la Punta de la Cruz y el faro de Isla Pancha en Galicia, con todo lo que implica la tempestuosidad de estos entornos cantábricos, ¿no? Por comentaros algún personaje ilustre de esta zona, en el año, digamos, finales del siglo XVI, aparece la figura de Sancho Pardo Don Lebún, que fue un célebre marino que emprendió muchas acciones navales, sobre todo con corsarios británicos, ¿no? Él estaba a las órdenes de Menéndez de Avilés, que fue el conquistador de la Florida y primer gobernador de Cuba y de la Florida, donde desarrolló también una importante labor cartográfica Sancho Pardo, ¿de acuerdo? Se le conoce, o bueno, se le referencia principalmente porque tuvo un encuentro con los piratas Francis Drake y John Hawkins en San José de Puerto Rico, que estaban ahí haciendo unas reparaciones y estaban transportando el gran tesoro, el real tesoro en la carrera de Indias hacia la península. Y bueno, pues fueron, digamos, el causante de que Francis Drake perdiera la batalla, muriera John Hawkins, y bueno, pues luego Francis Drake tuvo un deambular por el Caribe, se contagió de unas fiebres y falleció el hombre, ¿no? El Sancho Pardo está en este palacio, está en la localidad de Figueras, que está muy cerquita de Castropol, y bueno, es un elemento muy importante también de lo que es conjunto patrimonial de la zona, ¿no? Y bueno, pues importante remarcaros este aspecto que os pongo aquí. Según la Real Academia de la Historia, tienen documentado que involucró a su hijo en los preparativos de la Gran Armada, la Armada Invencible, ¿no? E incluso le apuntó en una expedición, y lo que os hago referencia es que en este entorno de la Linera, en Castropol, se realizaron la construcción de varios buques tipo Urca, ¿no? En aquella época ya, a finales del siglo XVI, ¿no? Por daros otro apunte más histórico, hay otro personaje que se llama Gonzalo Méndez de Cancio. Este también, pues, fue gobernador también de la Florida, creo que fue el octavo gobernador que hubo en la Florida. Fue un personaje bastante sonado porque, digamos, trasladó a Florida muchos de los ingenios de molienda que tenían en la zona asturiana, y se le conoce principalmente porque fue el que trajo el maíz a Europa, ¿vale? Cuando acabó su mandato como gobernador y capitán general de Florida, se vino con dos arcas llenas de semillas de maíz, y las plantó en la localidad de Casariego, a escasos 10 kilómetros de la zona que os he enseñado antes. Y bueno, pues a partir de ahí, en las fincas estas que tenéis y que se pueden visitar, es de donde se tiene constancia del primer, digamos, impulso a este cultivo que se dio en España, ¿de acuerdo? Y de ahí el salto a Europa, ¿vale? De ahí toda esa continuidad que ha habido de que Asturias, Galicia, la cornisa cantábrica es el gran semillero de maíz que tenemos en España, ¿no? Bueno, en la parte de... En los siglos ya XVIII, ¿de acuerdo? Es lo que podemos denominar como edad de oro de la carpintería de ribera en Asturias, ¿de acuerdo?
porque toda la pujanza económica y comercial de la zona hizo que se concentraran en esas localidades que os enseñé antes un gran número de armadores y casas de comercio vascas, catalanas, gallegas y asturianas, ¿no? Lo que propició pues, y tuvo un empuje tremendo en la construcción naval. Os he sacado este cuadro para enseñaros más o menos un poco en toneladas, ¿no? En lo que significaba en aquel entonces toda esta bonanza de la carpintería, ¿no? Y más o menos por aquella época, hacia finales del siglo XIX, había activos del orden de una veintena de astilleros, de carpinterías de ribera, que fueron capaces de satisfacer toda la demanda de las flotas pesqueras de altura y de cabotaje, tanto fluvial como marítimo, que se daba en la zona, ¿no? Echando números, si os fijáis un poco, la linera, que es el sitio donde nos vamos a centrar ahora, pues es prácticamente un 25% de toda la construcción de Asturias, pero si juntamos Vía Vélez y algún otro más que hay por ahí también cerca, Puerto de Vega, pues prácticamente el 80% de la construcción de elaborada en carpintería de ribera proviene de esta zona que os he enseñado, ¿no? ¿Esto hasta cuándo fue bien? Pues hasta que básicamente la vela tuvo su declive debido a dos elementos importantes. Por un lado, la madera se vio sustituida por el proceso de industrialización que hubo en España y la aparición del hierro, con lo cual los barcos ya se empezaron a construir metálicos, hierro y bueno, posteriormente en acero, y la vela dio paso al vapor, ¿de acuerdo? Entonces, toda esta construcción naval se vio también muy, digamos, lanzada por esa bonanza económica, pero principalmente por los sectores minero y pesquero que hay en la cornisa cantábrica, ¿no? Aquí os he puesto una foto del cargadero que hay a la entrada de la ría en Ribadeo, el cargadoiro. Como veis aquí, el tren llega prácticamente hasta el borde del mar, ¿no? Ahí con una altura importante en la que mediante unos mecanismos de grúas, etcétera, vertían el contenido del mineral de hierro y de carbón a los barcos que ahí se abastecían, ¿no? Aquí tenéis una foto actual. Obviamente esto está totalmente en desuso, pero bueno, la Xunta de Galicia ha hecho un trabajo bastante importante de restauración tanto de la parte de los depósitos de mineral como de lo que es la parte del cargadero, que ahora es un lugar obligado de visita, pues para hacernos todos un selfie o hacernos una foto ahí con la familia. Bueno. En esa época ya, y adentrarnos ya en lo que es la carpintería de ribera actual, bueno, pues hubo casos que consiguieron hacer una transición de lo que es la parte de carpintería de ribera tradicional a lo que es un astillero industrial, ¿no? En la ría tenemos un ejemplo que se llama Astilleros Gondán, que tuvo su comienzo pues, en la típica familia, ¿no? Dedicada a construcción naval de botes pequeños en madera, pero que, bueno, que gracias a la inventiva y arrojo del fundador, pues consiguieron involucrarse en tareas y construcciones mucho más atrevidas. Aquí os las he puesto un poco en orden cronológico. El actual presidente Álvaro Platero, bueno, pues ya cogió la empresa con un lanzamiento de construcción y astillero industrial importante, y bueno, y ahora es una empresa denominada puntera en este sector, pues capaz de construir barcos desde hasta 100 metros de eslora y 20 metros de manga, ¿no? Como tenéis ahí en la foto, ¿no? Pero nos vamos a quedar un poco más en lo que es la parte de la carpintería de ribera como ejemplo de patrimonio que existe, y me voy a permitir el lujo ahora de poneros un pequeño vídeo, ¿de acuerdo? Y haceros un poco mención de Astilleros Pacho, ¿no? Que es como se denomina esta carpintería de ribera que vamos a utilizar ya en estos últimos
15 minutos para ilustraros un poco cómo es el proceso constructivo de estos botes de vela que él fabrica, ¿no? Y digo él porque es el último carpintero de Ribera que queda en Asturias, y me atrevería yo a decir desde Asturias hasta el País Vasco, ¿no? En la parte de Galicia, en lo que es la parte atlántica, hay algún movimiento más importante de carpinterías de Ribera, pero lo que es la parte asturiana, santanderina, y me atrevería a decir también hasta incluso del País Vasco, es el último carpintero de Ribera que queda, ¿no? Ha tenido bastante resonancia en lo que son los medios de difusión locales, ¿de acuerdo? Ha sido capaz de capear la crisis y es el amigo y personaje que vamos a utilizar para ilustrar este ejemplo, ¿no? Permitidme que os ponga un vídeo. Vale, bueno, esto es del programa Aquí la Tierra, que le hicieron un vídeo de 3 minutos de duración, y vais a ver un sumario muy interesante del trabajo que hace Martín. Llegan las nubes que traerán la lluvia a la ría de Eo. Sus aguas separan Asturias de Galicia y junto a la orilla encontramos a Martín, el último carpintero de Ribera asturiano. Repara un bote de vela latina ante la atenta mirada de su tío. Una saga de artesanos conocidos como Los Pachos. Me llamo Los Pachos porque el abuelo de tu abuelo era el tío Pachín. Y después el único Pacho que siguió fue tu abuelo, mi padre. En cada casa había un carpintero de Ribera. Bueno, queda. Queda Martín. Peor enemigo de las embarcaciones de madera es el agua dulce. La humedad, pues sobre todo las heladas, cuando llueve, se mete toda esa humedad por cualquier ranura y es por donde pudren las embarcaciones. Es interesante que las embarcaciones de madera, por el invierno, los meses fuertes del invierno, sacarlos del agua. La gente mayor que tenía lanchas de pesca, si estaba lloviendo unos días seguidos, lo que hacían era ir a la lancha todos los días y baldear, coger calderos y tirarse agua del mar por dentro de la lancha. Había quien cogía la lancha, le sacaba el motor que tiene intraborda, y hundía la lancha. Y la dejaba unos cuantos días para que la lancha entera se llenase de agua salada. Esto es torcer estopa. Esto se utiliza para meter entre las tablas el lino. Lo que hace es que sella muy bien la madera, entonces no deja que pase el agua. Antiguamente en los astilleros había calafates, que son los que metían esta estopa. Lo malo que hay en la ría es el vendaval, el viento del sur. Y ayer, por ejemplo, pues una embarcación se soltó y llevó un golpe bastante importante. Y me lo traen ahora para repararse. Esto es madera de roble, que se utiliza para las cuadernas de las embarcaciones, lo que son las costillas de la embarcación. Los árboles ya nacen con esta forma, ¿eh? Sobre todo, dependiendo de la orografía del terreno, si es muy pendiente, los árboles nacen y tienden a tirar para arriba, entonces hacen esta curva, y es lo que me interesa a mí. Todo se acaba, esto me es muy complicado conseguirlo. Esto ya es madera de iroco, esta es madera de importación. Es más cara que la de roble. Lo que pasa es que la de roble, encontrar un tablón tan largo, bien recto, sin nudos, sin rajaduras, es muy difícil. La madera de los mástiles solemos usar pino norte. Los nudos de la madera no interesan en los mástiles, porque los mástiles flexan. Pues estos hierros que estoy usando y este mazo ya eran de mi abuelo, que a su vez los heredó mi padre y mi tío. Y ahora los uso yo. Bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Voy a seguir con la presentación. Bueno, pues vamos a centrarnos ya un poco en lo que os ha contado Martín. Yo a ver si consigo llegar al mismo nivel de claridad que ha tenido él y su tío Pepe contándolo. Pero bueno, yo contaros que esta es una foto antigua de la linera. Aquí es donde tenéis el astillero, una foto posiblemente de hace 50 o más años,
y así es como está hoy en la actualidad, prácticamente manteniendo el mismo estado, situación, etcétera, ¿no? Os voy a guiar un poco por el proceso constructivo, ¿vale? Que para mí es donde está la verdadera herencia patrimonial, pues porque todo lo que hace Martín, todo lo que construyen los carpinteros de Ribera, pues prácticamente es herencia de padres a hijos o de aprendiz, de maestro a aprendiz, que prácticamente de una forma hablada y con la práctica del día a día es como transmiten este tipo de conocimientos, ¿no? Son capaces de hacer embarcaciones de pesca de altura con todo lo que es simplemente traducir, tradición oral y muchas horas y mucho trabajo, ¿no? Por explicaros un poco la parte de lo que podría ser el diseño constructivo, todo empieza pues, por lo que es el diseño de la embarcación. Ellos lo que suelen hacer es crearse estos medio cascos que muchos veréis formando parte de lo que es la decoración de las casas o como un elemento decorativo náutico, ¿no? Es el típico medio casco que diseña y que hace el carpintero, pues un poco en base a experiencia y lo que le ha ido transmitiendo de generación en generación, pues toda la cultura alrededor de este oficio, ¿no? Esto tiene un componente técnico importante en las fechas que estamos hoy. Obviamente, todos los barcos, todas las embarcaciones tienen que estar homologadas y visadas por un ingeniero naval, pero lo que es el diseño, la forma en la que después ellos son capaces de sacar las plantillas con las cuales hacer estas cuadernas o costillas y estructura de la embarcación, proviene de este medio casco en el que ellos tienen pues, diferentes ya modelos hechos y que reutilizan habitualmente, ¿no? Una vez que tienen ya hecho el medio casco, sacan unas plantillas, con el ejemplo que tenéis aquí de esta proyección, y lo que hacen es que, pues bueno, vamos a por la madera. Todos los barcos que se realizan en carpintería de Ribera, obviamente, utilizan la madera como componente principal, y cuando habéis visto a Martín sacar alguno de esos tablones tremendos que yo soy incapaz de coger por el peso que tienen, pues provienen principalmente de robles y castaños de la región, ¿no? Contrariamente a lo que alguno piense, esto es una profesión tremendamente respetuosa con el medio ambiente, dado que los tableros que salen de estos robles no los quiere nadie. Si os fijáis en las curvaturas que tienen estos tablones, son desechados por lo que es la industria maderera tradicional, pues porque no valen para construir lo que son los muebles que podemos tener en casa o muebles de artesanía. En la carpintería o ebanistería tradicional se requieren de tablones de madera largos, con una veta tremendamente larga, y aquí lo que se busca es lo contrario, ¿no? Es buscar tablones que sean curvos, incluso lo más curvos posibles, libres de nudos, con los cuales poder dar forma y que la veta sirva para dar robustez a la curvatura que tiene la cuaderna de la embarcación, ¿no? Martín nos comentaba en el vídeo también que antiguamente el casco, el forro de la embarcación, lo hacían de pino, pero dado a la escasez y un poco también a la baja calidad que está acabando teniendo el pino nacional, pues no han tenido más remedio que empezar a importar, en este caso, iroko, ¿no? Que es una madera tropical que proviene de Sudáfrica principalmente, pues para utilizarla pues para el forro del casco, la quilla, el timón, en fin, otros elementos que no son tan estructurales como son las cuadernas y los baos. Bueno, pues una vez que tenemos la madera, estos tablones tal cual los tenéis ahí, que están prácticamente en crudo, pues el carpintero lo que hace es, como veis aquí en las fotos de la derecha, trasladar las plantillas que tiene, la multitud de plantillas que tiene para elaborar lo que son las cuadernas o las barengas, que ahora vais a ver un poco para qué sirven, ¿no? Y el carpintero lo que hace es, pues nada, como voy a poneros aquí, cortarlas y digamos, darle la forma que le sale de la plantilla, ¿no? Aquí veis como él ya ha dibujado la madera, ha trasladado la plantilla y se dedica a cortarla. Eso, aquí veis
un ejemplo con dos, pero como vais a ver en la transparencia siguiente, ¿vale? Son unas cuantas las que conforman la estructura de una embarcación no muy grande, por ejemplo, de 6 metros, ¿no? 6 metros de embarcación conllevan solamente para lo que es las costillas todo el despiece que estáis viendo aquí en esta foto, ¿no? A cada una de estas costillas hay que darle lo que se llama una curvatura determinada, ¿vale? Con lo que llaman ellos, trasladan la tabla de cartabones a cada una de las costillas, porque dependiendo de la costilla, de la cuaderna que sea, de la posición que lleve y dentro de la cuaderna a qué altura está, pues le dan una inclinación u otra, porque es la que va a pedir luego la embarcación, ¿no? Aquí tenéis ya el ejemplo de una cuaderna ya formada. Digamos que esta parte de aquí es lo que sería un lado de la semicuaderna, este el otro lado, y están conectadas por la barenga, que es esta pieza que, digamos, va clavada y pegada sobre las semicuadernas. Aquí tienes un ejemplo en el que se ve ese bisel que le hacen a cada una de ellas. Ese bisel este es tanto interior como exterior, lo que pasa es que la foto no se aprecia, y fijaros el trabajo que requiere cada una de las cuadernas que hay que poner en la embarcación. Un cajeado especial, un rebaje determinado, etc., ¿no? Aquí tenéis, bueno, poco a poco Martín va avanzando en la construcción de las cuadernas y vamos a seguir construyendo el puzzle. Con esas plantillas construyen también lo que es el espejo de popa, la parte de atrás de la embarcación, ¿vale? Juntando varios tablones, encolándolos, hasta que consiguen esta forma y este pedazo de material, pedazo de espejo de popa, que es, lo vemos tumbado, ¿no? Pero es lo que va, digamos, formando la popa, la parte trasera de la embarcación. Lo mismo con la parte delantera, con la proa, técnicamente se llama roda y contrarroda. Esto irá luego, pues eso, con un trabajo de formón, ¿de acuerdo? Y con esta pieza que se llama gramil, perfectamente marcada y cortada el ensamble donde irá puesto en la quilla, que es el siguiente paso. Esta es la quilla, ¿vale? De momento son todo piezas sueltas. La quilla, este es un ejemplo para una embarcación de 5 metros, 6 metros casi de largo, pues una quilla prácticamente de 5 metros, o sea, fijaros qué pedazo de tablón se está utilizando aquí, ¿vale? Este es el taco de la orza, donde irá luego anclada la orza, y aquí es donde ha hecho el carpintero los rebajes para insertar la roda que habéis visto anteriormente, ¿no? Todo esto se le da la vuelta y se empiezan a adaptar y clavar y acoplar las diferentes cuadernas. Unas van directamente al cajón de la orza y otras, como estas que tenéis aquí atrás esperando su turno, irán colocadas directamente sobre la quilla. A todo este conjunto el carpintero le da la vuelta, ¿vale? Todo este trabajo, en el caso de Martín, y os puedo decir que casi seguro en el de alguno más, lo hacen en solitario, ¿vale? O sea, esto empieza a pesar ya mucho, y daros cuenta que estos son 6 metros de largo y casi 1,50 de altura, ¿vale? El carpintero ya empieza a componer el puzzle. Instala el espejo de popa con su codaste, instala la roda, y en este momento es cuando deciden aplomar la embarcación, empezar a colocarla de una forma en la que, con una plomada tradicional, pues todo empiece a estar alineado y que la embarcación esté totalmente aplomada, que luego el resultado sea como el casco que habéis visto al principio. Le ponen una serie de soportes también para que no se mueva o cabecee la proa y la clavan aquí en una de las vigas de la carpintería, que, como detalle curioso, comentaros que la clavan y cuando termina la construcción de la embarcación la desclavan si pueden, y si no, pues se queda ahí el clavo junto con las telarañas de la carpintería, formando parte de la historia del astillero.
Una vez que tenemos ya la embarcación aplomada, pues el carpintero Martín, en este caso, va poniendo las diferentes cuadernas. Fijaros el trabajo que esto conlleva, cada una modelada en base a la posición que lleva. Esta embarcación, ya os digo, de casi 6 metros de longitud, pues llevará unas 20 cuadernas en total, 20, 22 cuadernas en total, y bueno, pues cada una de ellas requiere un tratamiento y un mimo especial, ¿no? Tenéis una vista posterior de la embarcación ya tomando cuerpo y con un constante trabajo de ajuste cuaderna por cuaderna para luego empezar a preparar lo que es ya poner el forro de la embarcación, el casco, ¿no? El casco, os comentaba, proviene de tablones de Iroco, entonces ya sí que son tablones rectos, que también tienen sus plantillas y que, si os habéis fijado, el barco no es totalmente liso, ¿no? Tiene sus curvas. Bueno, pues ellos ya van preparando estas curvas y doblan la madera. ¿Cómo la doblan? Pues cociéndola, ¿vale? O aplicando calor a cada uno de los listones que se van, de los tablones o de las tracas que van a formar el forro de la embarcación, el casco de la embarcación, ¿de acuerdo? Tienen dos formas de darle calor. Una es metiéndolo en un baño caliente y esperar a que la madera empiece a doblarse para ellos después, poco a poco, darle la forma que buscan, o directamente ya con un mecanismo también de aplicar calor directo mediante un soplete o similar, ¿no? Una vez que tienen la traca preparada para instalarla, hay que ir corriendo, porque esto, si se enfría y lo pones, digamos, forzando mucho, puedes partir la traca y vuelta otra vez a empezar a prepararla, la van empezando a clavar en la embarcación. Fijaros que son listones que pueden tener 4 metros de largo, que los maneja el carpintero él solo, y que cada uno de las tracas de estos tablones que se van poniendo, pues conlleva pues una serie de proceso de apriete, ajuste, para arriba, para abajo, aprieto más, aprieto menos, o clavo o desclavo. En ese momento se aprovecha también, una vez que ya se han puesto, digamos, los dos costados, se aprovecha también a poner bancos interiores, más que nada para darle robustez y rigidez a la embarcación. Fijaros en esta línea central que tenéis, esto es un hilo que sigue siendo la referencia para ver si el bote está aplomado y que no tenga revires especiales, y que prácticamente no se quita hasta que no está el barco totalmente listo, ¿no? Bueno, pues empezamos a ponerle tiras al forro, ¿no? Aquí ya Martín ha cubierto las 4 de arriba, empieza a ponerle abajo y en ese proceso va tumbando el bote de un lado a otro, de un costado a otro, pues para poder trabajar cómodamente. Vemos aquí ahora cómo ha puesto ya la segunda línea de abajo, pasamos a la tercera de abajo, a la cuarta, y claro, la última hay que ponerla a lo que pida. Ellos sacan sus plantillas y lo que hacen es poner ya la última, que se le denomina hacer el fecho de la embarcación. Una vez realizado esto, pues bueno, ya es trabajo también de meterse dentro, de panelarlo, es decir, ponerle el suelo pues que el cliente haya decidido poner. Fijaros, esto parece casi el parqué de una casa o el entarimado de una casa. Los bancos, ¿de acuerdo? Tienen diferentes tipos de acabados, como luego veréis en algún ejemplo. Y bueno, pues se va rematando el bote, ¿no? Se le pone el cintón, el corredor, las talameiras, que es este trozo de madera donde se engarza el tolete, que es donde se podría poner el remo, que por ley es obligatorio llevar por temas de seguridad. Y poco a poco, pues la embarcación queda lista, ¿no? Antes de empezar a pintarlo, como habéis visto en el vídeo, Martín lo que hace, el carpintero lo que hace es calafatear la embarcación. Calafatear es coger toda la separación, todas las juntas que hay entre las diferentes tracas que forman el casco y ponerle esta estopa
acuerdo? Mediante estos escoplos y esta maza, pues para que evitar que por ahí se pueda filtrar agua en un futuro, ¿no? Es un trabajo tedioso, de mucho mimo, y como habéis visto en el vídeo, pues Martín lo hace con una soltura tremenda, pero si nos ponemos alguno de nosotros, pues os podéis imaginar, ¿no? La maña que hay que tener y soltura, ¿no? Una vez que ya está calafateado la embarcación, pues la emplastecen y la lijan para darle el acabado que el cliente haya decidido, ¿no? Acabados mediante pintura, barnizados, en fin, una serie de diferentes topologías que pueden llegar a tener, ¿no? Este es el resultado, ¿no? Esta es una foto del atardecer de la Ría de Leo. Este es el barco, la embarcación que habéis visto durante su proceso de fabricación. Y bueno, aquí con sus primas o hermanos, ¿vale? Que veréis que tienen un mástil, pues porque lo típico en la ría es aparejar este tipo de embarcaciones con vela latina, ¿no? La vela latina, bueno, pues los que hayáis podido verla está bastante... no común, pero bueno, sí que ha sido bastante utilizado en el Mediterráneo, pero bueno, que ha tenido un arraigo importante, pues porque es un tipo de aparejo que va muy bien para las condiciones que tiene la ría, ¿no? Por las mañanas suele haber viento de sur, es decir, viento terral, viento que empuja a la embarcación a poder salir, digamos, con el viento de popa, y a la vuelta, cuando ya has salido a pescar y a hacer tus faenas, trabajando, cuando vuelves te aprovechas del viento de componente noreste que hay en la zona, y lo mismo vuelves con este viento de través o de popa, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de un bote, fijaros lo que es capaz de ceñir. Aquí tenéis otro ejemplo con diferente, un acabado. Creo que se ve mejor en la siguiente foto. ¿Vale? Bueno, aquí ejemplos, ¿no? De nuestro amigo Pablo, una foto del año prácticamente 95, cuando estrenó la barca, y una foto actual, ¿vale? Con la familia, barcos de 25 años, 40 años, 50 años de antigüedad, que parece que están como el primer día, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de hasta qué grado puede llegar también de minuciosidad el carpintero, con este tipo de enjaretado tremendamente complejo de realizar que son capaces de hacer, ¿no? ¿Vale? Voy terminando ya. ¿Vale? ¿Alguna foto más? Aquí tenéis el de fondo Castropol, un pueblo precioso viéndolo desde Ribadeo. ¿Vale? Y otro tipo de acabado, en concreto este es el barco que os comentaba que de las fotos en el que se ha ido llevando todo el proceso de construcción, con otro tipo de aparejo de vela cangreja, ¿no? Poco más que contaros, hay bastante bibliografía, lo comenté con Laura, si alguno de vosotros está interesado, pues directamente a través de Laura de Hispania Nostra, o podéis acceder a cualquiera de estos libros, ¿no? No solamente de Carpintería de Ribera, en concreto de Gijón o de Luanco, muy cerca también de donde está la Ría de Leo, sino pues de Gran Canaria, los mestres d'Aixa, que es como los llaman a los carpinteros de Ribera en catalán, pues principalmente en el ambiente mallorquín. Había alguno más por ahí de otra región, pero bueno, en Galicia, ¿vale? Hay bastante bibliografía al respecto y encantado de poder proporcionarla, ¿no? Si tenéis alguna consulta más, bueno, este soy yo con Martín. Todo lo que os he contado está en esta página web, que es la página web del astillero, que tiene principalmente una misión divulgativa. Y aquí abajo tenéis mi correo electrónico, que sin ningún problema, cualquier duda, aclaración, encantado de poder realizarla, ¿no? Espero que os haya gustado. Yo me lo he pasado muy bien ayudando, bueno, viendo cómo construían la embarcación y sobre todo preparando esta ponencia. Y bueno, creo que era importante dentro de las actividades que realiza Hispania Nostra
y a los que les agradezco el que hayan hecho un hueco para estas actividades intangibles, inmateriales, que pienso que forman parte también de nuestro patrimonio cultural. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tu intervención. A mí me ha parecido muy interesante, muy didáctica, y es que conforme ibas hablando, a lo mejor me podía surgir alguna duda, pero enseguida ya salía el tema y se resolvía todo mientras que duraba la ponencia. O sea que ha sido totalmente un placer haber tenido esta conferencia. Tenemos algunas preguntas en el chat, sobre todo transmitirte los mensajes de agradecimiento de los participantes porque les ha parecido muy interesante la conferencia. La verdad que ha sido súper entretenida y súper didáctica. Y nuestra primera pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar todo el proceso de fabricación? Bueno, ahí, para el ejemplo que habéis visto, que es un barco cercano a los 6 metros de eslora y 2 metros de manga, suelen tardar 2 meses, Martín, perdón, 3 meses el construirlo. 3 meses. De 8 a 8. Es decir, de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Es decir, le echan muchas horas y es una lástima, bueno, pues que en su caso esperemos que poco a poco tenga capacidad de algún aprendiz, etcétera, que haya gente que se pueda animar a recuperar este tipo de actividad, ¿no? Sí, porque al final el patrimonio inmaterial a veces es el más vulnerable, porque es el que no todo el mundo conoce y al que no todo el mundo tiene acceso. Sí. Entonces, desde Hispania Nostra que podamos poner en valor y visibilizar este tipo de temas, pues es muy interesante y importante también. Sí, la Xunta de Galicia ha tenido mucha actividad en este sentido. De hecho, salió un decreto en el que hacían la carpintería de Ribera gallega BIC, ¿vale? Que bueno, todos los que estamos metidos en esto del tema del patrimonio sabemos que el hecho de tener un BIC no te ayuda mucho, pero bueno, sí que te ayuda a tener otro tipo de visibilidad y nivel de comunicación. Entonces, en lo que es la Xunta de Galicia está haciendo una apuesta muy fuerte en, digamos, potenciar y ayudar a la carpintería de Ribera. El gobierno vasco también ha hecho una actuación importante, creo, en los astilleros Abaloa, con la restauración de un ballenero del siglo XVIII, por ahí, más o menos. Pero bueno, el resto son candidatos a que con el tiempo, si las instituciones no les echan una mano, pues que puedan ir desapareciendo poco a poco. Claro, muchas veces el trabajo de las instituciones que están detrás es muy importante para poder continuar con este tipo de puesta en valor y salvaguardarlo. Uh-huh. También Carmen nos comenta que ella es de tierra adentro y nunca se le había ocurrido pensar en la construcción de una embarcación y que le ha parecido muy interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con Carmen porque conforme ha ido poco a poco hemos ido viendo como la estructura más simple, ¿no? A finalmente el trabajo completo y es alucinante. A mí me ha parecido una obra de arte en sí, todo su esplendor. Totalmente. Yo las veces que estuve, vamos, los 2 meses y medio que estuve allí, sí que venía gente de centros culturales, gente interesada por el tema. Obviamente la misión de Martín es construir embarcaciones y repararlas, pero ahí en la página web tenéis su contacto. Él estará encantado de atender a cualquier persona que se pase por la carpintería, porque es una persona tremendamente amable, tiene un poder didáctico tremendo y, bueno, sales encantado de la visita. O sea que me atrevo aquí a meterme donde no me llaman, pero que si alguien está por la zona de allí del occidente asturiano, que lo tenga en cuenta porque es una actividad interesante que realizar. Pues sí, tomamos nota de ello. Javier, te sigo comentando preguntas porque se nos acumulan en el chat, sobre todo mensajes de agradecimiento, les ha encantado la exposición, están de acuerdo en que hay que poner en valor nuestro patrimonio cultural marítimo y conseguir esa involucración, ¿no?, de parte de las administraciones, en este caso la asturiana. Pregunta César si tienen trabajo suficiente para resistir este tipo de patrimonio inmaterial.
A duras penas, en el sentido que actualmente lo que es la fibra de vidrio, lo que es la náutica de recreo, está copada por lo que es la fibra de vidrio. Obviamente, una embarcación de madera es más cara, requiere un mantenimiento más exhaustivo, pero bueno, ahí ya depende un poco de cada uno, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Martín, en concreto este caso, pues suele tener algún encargo cada año posiblemente, y sobre todo después muchas reparaciones, no solamente de gente que es propietaria de una embarcación de estas características, sino de gente que la utiliza para ganarse la vida, como son los pescadores de Luarca, de Luanco, de Gijón, que tienen una embarcación de madera y que si se les estropea o tienen una vía de agua, no tienen a nadie que se la pueda reparar, ¿no? Entonces, lo de que sea el último carpintero de Ribera de Asturias suena muy bien decirlo, pero yo sé que hay mucha gente que está temblando porque saben que el día que les pase algo, a ver qué hacemos para poder reparar nuestra embarcación, ¿no? A fecha de hoy no tienen una ayuda muy directa de lo que es el Principado, ¿no? Es un tema en la que, bueno, vamos a ver si podemos ayudar, pues bueno, bien fomentando lo que es la educación para lo que es gente que se pueda formar específicamente en este tipo de carpintería, o bien pues porque reciba algún tipo de ayuda pues para acometer cualquier tipo de actuación en la carpintería en sí misma, ¿no? Que requiere un mantenimiento claramente, ¿no? Un mantenimiento importante. A mí me da la curiosidad de saber cuánto puede costar aproximadamente, a lo mejor no lo sabes, Javier, y te pongo un poco entre la espada y la pared, pero cuánto podría costar una embarcación como la que hemos visto que ha hecho Martín. Pues es que hay muchas combinaciones posibles, muchas opciones en cuanto a tamaño de 5 metros, 6 metros. No sé, si os hacéis la idea de lo que cuesta un utilitario, podríamos estar hablando a lo mejor de una embarcación de estas que podría estar por los 25.000 euros posiblemente. Pero al final todo el trabajo que conlleva tiene y tan personalizado, tan cuidado con Claro, la madera. de ahí pues no es lo mismo que tú quieras un banco normal y corriente a un banco con enjaretado, en fin, de ahí ya eso es una cuestión ya Muy muy difícil, personalizada. sí, muy personalizada, difícil de concretar, pero bueno, al final acabas teniendo una obra de arte, ¿eh? Completamente. Y Jan nos pregunta, Javier, ¿qué consejo le darías a alguien que esté intentando formarse como carpintero de Ribera en Asturias? Pues el principal, que llame a Martín, ahí en la web va a encontrar su teléfono y un poco por lo que he estado hablando yo con él, pues no hay una especialidad de carpintería de Ribera en lo que es la formación profesional, ¿no? ¿No? Entonces, no sé si la pregunta viene dirigida pues, por un ambiente de dedicarse profesionalmente a ello o simplemente pues, por vivir una experiencia de construcción de una embarcación a nivel amateur, ¿no? Pero hasta donde yo sé, no hay un centro de formación, la formación regulada no lo cubre y él en concreto pues, tiene problemas pues, para tener aprendices, ¿no? Porque eso le conllevaría pues, también el realizar una serie de adaptaciones y adecuaciones en la carpintería pues para ponerse un poco al día con ese tipo de cosas, ¿no? Claro, precisamente nos preguntan si ahora mismo Martín tiene estos aprendices, ¿no? Que le sigan para que este patrimonio no se pierda. No, actualmente no, ha sido un negocio familiar y él es el último de la saga y bueno, eso es algo que él tiene en mente. Hay condicionantes económicos que tener en cuenta, obviamente, pero es la única vía en la que un negocio de estos pueda subsistir, ¿no? Pues sí, a mí me ha parecido muy interesante, Javier, ver cómo a veces es la tradición y pasar de generación en generación lo que salva a este tipo de patrimonio, ¿no? A veces, si no es porque se pasa de padres a hijos, muchas veces queda un poco en el olvido, pero me ha parecido muy interesante y ver cómo, ¿no? Dentro de la familia va pasando y ojalá continúe esta tradición.
Sí, y que las instituciones ayuden a hacerlo atractivo, ¿no? Porque es un trabajo duro y bueno, pues la gente joven hay veces que le cuesta y se lo tienes que hacer atractivo, no ya por el propio trabajo en sí que realizas, sino que ves que tienes un respaldo gubernamental, tanto central como regional, apropiado y que estás saltando a un sitio en el que vas a tener cierto futuro, ¿no? Claro, completamente. Pues Javier, ya no tenemos de momento más preguntas. Siguen los mensajes de agradecimiento por la ponencia y nada más. Cerrar ya que son las 8:05 pasadas. Sí. Agradecer a todos los asistentes de esta conferencia nueva en Hispania Nostra Contigo en Casa y comentar que les esperamos en la siguiente, que tendrá lugar después del Puente de Pilar. Y muchísimas gracias a todos por haber asistido. Un saludo y muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Encantado.